¿Por qué los pacientes de hemodiálisis van todos mal? Bueno, la verdad es que no es tan así, ¿verdad? Pero sin duda la gente le tiene miedo a estar en hemodiálisis o en diálisis porque dicen, pues yo no veo bien a esos pacientes, yo los veo que se decaen, yo los veo que andan mal. Y yo les haría esta analogía, si ustedes van a tener una huertita en casa y se llevan sus plantas, y pues esas plantitas no les están cambiando la tierra, no les echan el agua, no les echan el abono, no nada, pues ¿qué va a pasar con su huertita? 2-3 semanas y todas las plantas van a estar mal. Porque cuando uno va a tener pacientes o gente con diálisis o unidad de diálisis o hemodiálisis, pues tiene que cuidar su huerta, tiene que estarles checando, supervisando, tomando estudios, no nada más dejarlos en automático, y pues con eso podrían tener pacientes pues muy funcionales, que todavía orinan, que no están pues excesivamente anémicos, que uno los incentiva a que trabajen, a que estudien y todo, y pues si cuidas bien tu huerta, tus plantitas van a estar bien, si cuidas bien tus pacientes de diálisis, pues también van a estar bien, ¿no? Entonces, ojo con ese dato, no es una cuestión que debía ser que todos los pacientes de hemodiálisis están mal, mentira, muchos están súper bien.